Hola chicas, bueno, como ya sabréis todas y nos ha enterado todo el mundo, Gloria está pensando en cortarse el pelo. Pero duda entre cortarse un buen palmo pero seguir manteniendo largo o hacerse un corte ya radical y volver a la melenita que lucía hace unos años. Entonces me ha pedido un poquito de ayuda para que intentemos hacer un falso bob y ver cómo le queda. Y además, aprovechando estos días de fiesta, pues lo mismo lo usa para un cóctel o un evento que tengas. Exacto, Bea. Quiero hacer un efecto. ¿Ese que hacemos todas poniéndonos horquillas en el pelo? Sí. Para ver cómo nos quedaría el pelo corto. Pues lo voy a hacer, pero bien. Y así ya aprendo cómo se hace un falso bob. Y si tengo alguna fiesta interesante, pues lo haces. Lo primero que voy a hacer es hacer un pelo con ondas. Estas me las voy a hacer yo, que ya tengo como más maña con el pelo largo. Y lo que tenéis que tener en cuenta es que, igual que os hemos enseñado a hacer ondas de medios a puntas, ahora tenemos que hacerlas desde aquí, para que en el falso bob se vea toda esta parte con onda. Claro, porque como luego vamos a esconder de medios a puntas, justamente lo que queremos es una onda para que cree esa melenita ondulada. Exacto, así que voy a coger la plancha y al lío. Bueno, lo que vamos a hacer es coger particiones. Cuanto más pequeña sea la partición, más pequeño será el vestido. Y lo que tenéis que hacer es empezar bien arriba. Igual que siempre empezamos abajo, ahora nos interesa hacer arriba. Y desde arriba vamos girando y ahí vamos deslizando hacia abajo. Lo dejáis aquí y soltáis. Y ahora seguís así haciendo todo el pelo y nos vemos en un ratito, que si no este vídeo duraría tres cuartos de hora. Sí. Que habéis dado un poquito de forma al pelo para que no se vea lisito y pueda tener un poquito de volumen, es el turno de que Bea os enseñe cómo se hace. Bueno, pues como veis, Gloria, has hecho unas ondas ligeras hasta los medios. No se las voy a deshacer mucho, solamente con el dedo, pues se las expando y ya está. Si queréis un rollo un poquito más retro, lo haréis con la raya al lado y una onda al agua así que tape el ojo, y ya sería un rollo, pues esto, tipo años 20, un poco más estilo antiguo. Pero bueno, como solo queremos aprender la técnica del falso bob, con esto es suficiente. Lo que haría es le echaría el pelo para atrás y mirad, o sea, si yo quiero como la altura que fuera el hombro, a partir de aquí le voy a hacer una trenza con todo esto. Entonces, ¿veis cómo se quedaría la onda hecha hasta la altura que yo quiero esconder? Y hago la trenza. Al principio quiero que quede un poquito más suelto para conseguir este efecto melena, pero el resto ya se irá apretadito, apretadito, para esconderlo mejor. Como veis, le están quedando estos mechones fuera, que no le llegan a la trenza, pero bueno, en principio no me importa porque este lo tiene corto desfilado y estos luego se los iré recogiendo con las horquillas mismas con las que estaré escondiendo la trenza. Así que nada, trenzamos hasta el final y cuando ya esté trenzado, enrolláis la trenza sobre sí misma hasta aquí y empezamos a coger con horquillas. Vamos recogiendo estos mechones sueltos y los vamos escondiendo igualmente. Vale, entonces ya tendríamos todo escondido y como veis, le hemos dejado algunos rabitos sueltos, pero a posta para que parezcan esas puntas del pelo corto, no quede todo tan remetidito que parezca una señora antigua. Así que nada, ya si tenéis una fiesta temática estilo el tiempo entre costuras, pues ya tenéis el pelo hecho. Y así ya tendríais vuestra imagen versión pelo corto o estaríais listas para una fiesta temática como dice Bea. Así que nada, si os ha gustado o tenéis alguna pregunta, pues nos lo dejáis en los comentarios. O si tenéis algún truquillo porque ya lo habéis probado y tenéis más maña que nosotras, pues somos todo a oídos. Y nos vemos el jueves que viene.